Y murió a los 97 años Doris Day, figura emblemática del cine de oro, del cine de Hollywood de los años 50 y de los años 60. Trabajó en 39 películas y con algunos de los grandes directores de su época como Michael Curtis y Alfred Hitchcock, nada menos. Justamente fue de la mano de Curtis que debutó en el cine con Romance en Alta Mar. Trabajó varias veces con Rock Hudson, quien fuera su amigo, con Kirk Douglas, con Jack Lemmon, con David Niven y con Cary Grant en la película justamente de Hitchcock. El hombre sabía que sabía demasiado, remake de un film británico que aquí se llamó En manos del destino.